Hola, 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 gamers de YouTube, aquí YoGamer reportándose con un video, esta vez de cómo poner fondos animados en tu PC. He visto que la comunidad gamer me ha dejado en la caja de comentarios bastantes comentarios referente a este tema, ¿no? De cómo pongo fondos animados, cómo pongo el fondo que tienes en el video, etcétera. Es por eso que me animé a traerles este tipo de contenido, no sin antes decirles que se suscriban, me dejen su poderoso like gamer y compartan este video. Ok, primeramente, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con un programa llamado Wallpaper Engine. Y yo les sugiero que lo obtengan de manera oficial porque vamos a tener unas ventajas muy pero muy padres. ¿Y cuáles son estas ventajas? Primeramente, el programa lo vamos a obtener desde la plataforma de Steam. Es tan sencillo como ir a la tienda y le ponen aquí Wallpaper Engine. Y vamos a ver que aquí está, ¿no? Le damos un clic y nos va a mandar a lo que es el programa. Sí, es muy importante que sepan el costo. El costo son 50 pesos. La verdad, el precio está totalmente accesible para toda la comunidad y va a tener muchísimas ventajas obtenerlo. La verdad, vale totalmente la pena. Se lo recomiendo al 100%. Ok, ya una vez que obtengan el paquete y ya tengan todo, vamos a ver cuáles son esas ventajas de obtenerlo de una manera totalmente oficial. Las ventajas es de que este programa va a tener se va a poder vincular o sincronizar con el sistema RGB de tu PC gamer. Eso es muy padre y muy importante. También vamos a poder tener la tienda o el workshop, que sabemos que es donde todos los usuarios de Steam que quieren ayudar a la comunidad van a subir sus creaciones, sus fondos, sus mods, cualquier tipo de programa para poder ayudar a toda la querida comunidad gamer. Por eso es muy importante que lo obtengan de esta manera. Si no, si ustedes no lo obtuvieran de una manera oficial, van a tener que ustedes buscar de manera manual cada uno de los fondos que necesitan para la plataforma, porque la plataforma Workshop no va a estar disponible. Es por eso que les recomiendo que hagan esta pequeñita inversión para que puedan obtener cualquier tipo de fondo animado que ustedes quieran. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Es muy sencillo, aquí ya está la plataforma instalada de Wallpaper Engine. Ya una vez que lo obtengan se van a dar cuenta. Por ejemplo, yo aquí tengo guardados absolutamente todos estos fondos y ya son para mí para siempre. Entonces, por ejemplo, vamos a poner uno que la comunidad gamer me dice bastante que cómo lo pone, que es el de Spider-Man. Vamos a buscarlo por aquí y aquí tenemos el de Spider-Man. Le damos aquí en palomita, le damos en aceptar y vemos que ya está listo mi fondo de Wallpaper Engine. También es muy importante que sepan que este programa no es nada pesado, nada pesado. Vamos a ver cuáles son los requisitos para que se den una idea qué necesitan para hacerlo correr. Yo puedo jugar actualmente cualquier juego de última generación teniendo este programa abierto y la verdad no siento en lo absoluto ningún problema de rendimiento. Se lo recomiendo incluso hasta para jugar. Ya que si ustedes lo quieren cerrar es tan sencillo como darle un clic derecho y le dan en cerrar y listo, ya lo tienen cerrado. E incluso pueden poner optimizaciones para el programa para que una vez que se abra un juego en pantalla completa, el fondo se bloquee, se ponga en stop de manera temporal para que no gaste requisitos. Todo ese tipo de cosas es muy pero muy padre, ¿no? Vamos a entrar al programa nuevamente, Wallpaper Engine, cambiar fondo. Y vamos a ver lo siguiente, también con este programa podemos hacer diferentes combinaciones de efectos. Va a haber diferentes fondos que van a tener efectos que podemos editar. Por ejemplo, aquí viene el X-Ray. Si lo quito, nos damos cuenta que hay una modificación. Vamos a ver, mira, por ejemplo, el Power Up creo que es el aura. Vean, aquí está el cambio del aura, no es tan notorio. Pero, por ejemplo, aquí podemos quitar esta, también se ve el cuerpo y vamos haciendo las modificaciones de cada una. Por ejemplo, las voy a quitar todas para que las puedan ver un poquito más fácil, porque de entrada no sabemos cuál es cuál. Por ejemplo, aquí ya está el fondo totalmente detenido. Vamos a poner el primero, vamos a hacerlo un poquito más pequeño, creo que no se puede. Bueno, vamos a ponerlo de este lado. Si le ponemos el X-Ray, ese es, es el Goku que aparece aquí en el lado izquierdo. Cada vez que muevo el mouse aparece, ¿no? Por ejemplo, el Power Up, nos damos cuenta que es ese movimiento que aparece alrededor de Goku que muestra que es el poder, ¿no?, que tiene Goku. Entonces aquí tenemos el aura animada también y empezamos a ver cómo el aura empieza a moverse o a distorsionarse.
También aquí tenemos el cuerpo animado y empezamos a ver cómo el cuerpo empieza a soltar una aura bastante especial. Y así en cada uno de los fondos pueden mover este tipo de efectos. Recuerden que no todos los fondos tienen este tipo de dinámicas de movimiento, pero sí tienen, algunos tienen música, otros tienen efectos de movimiento, otros se sincronizan con el RGB de tu computadora, etcétera. Ya es cuestión de ustedes mismos, pueden ir haciendo todo esto. Vean, aquí ya está que venga como si estuviera moviendo en el espacio y lo pueden hacer. Eso es muy importante. Cada uno de sus fondos va a tener diferentes dinámicas. ¿Por qué? Porque el usuario se las va a colocar. Por ejemplo, vamos a probar otro, el de Dark Soul. El de Dark Soul tiene sonido, creo. Vamos a cambiarlo. Vean, es bien sencillo cambiar de fondo. Y vamos a vamos a seleccionar, por ejemplo, este. Le damos en aceptar. No se quiere cambiar ahí el fondo. Listo. Ah, es que era doble clic. Hay una disculpa. Vamos a dar cambiar de fondo. Y lo podemos hacer así de sencillo, así de rápido, ¿no? Le damos doble clic y vean, cada uno tiene sus funciones, cada uno tiene sus efectos. Eso es muy, muy importante. Vamos a seleccionar otro que la querida comunidad gamer me dice constantemente: oye, ¿cómo lo coloco? ¿Cómo lo pongo? Es el de Majora's Mask. Vean, ahí está el fondo. Y vemos que este fondo de Majora's Mask también tiene diferentes funciones. Por ejemplo, aquí le damos para abajo, tiene la velocidad de reproducción, el color del tema, la posición, incluso para invertirlo. Eso es lo que me gusta mucho de este programa, toda la dinámica de cambios que podemos hacer en un solo fondo animado. Aquí tenemos el de Razer Vortex, este es el que se vincula con nuestra PC Gamer. Ustedes pueden observar que tiene movimientos de luces y esos movimientos de luces están sincrónicos o están sincronizados con mi computadora. Se está cambiando el fondo y se están cambiando mis dispositivos RGB. Eso es muy, muy, pero muy interesante. Por ejemplo, este también vas vinculando tu cuarto gamer y cada dispositivo o cada periférico que tengas va a tener el vínculo de RGB que viene aquí. Claro que yo no tengo una computadora gamer o un cuarto gamer como el que viene aquí, pero tú puedes vincular los dispositivos que tú tienes para que de esta manera sean sincrónicos con el fondo. Eso es muy, muy interesante y aquí podemos ver la cantidad de cosas que podemos modificar en cada uno. ¿Cómo lo vamos a obtener cada uno de los fondos? Por ejemplo, aquí está el de Spider-Man, que es muy importante, que me dicen: oye, ¿cómo obtengo ese fondo? Está genial, véanlo, a mí me gusta muchísimo. Aquí es donde viene lo genial. Recuerdan que les dije al principio del video que era muy importante que lo obtuvieran de manera oficial, porque viene la opción de Workshop. Recuerden que la Workshop es donde todos los usuarios suben sus diferentes creaciones para que tú puedas utilizarlo en tus diferentes juegos. Va a haber ciertos programas que tienen Workshop y ciertos programas que no, e incluso hay juegos que ya tienen su Workshop. ¿Por qué? Porque de ahí puedes obtener los mods para cada uno de los juegos. En este caso, Wallpaper Engine tiene su propia Workshop. ¿Y para qué nos va a servir? Nos va a servir para poder buscar cada uno de los fondos de una manera totalmente sencilla. Eso es lo que yo les digo, que por eso es muy importante que lo tengan así. De otra manera, ustedes van a tener que instalarlos de una manera convencional. ¿Qué va a hacer? Ir a buscar videos en YouTube, ir a buscar videos en algunas páginas ahí que son extrañas. La calidad del video no va a ser en HD, no va a ser en 4K. Y van a tener que estar buscando y va a ser bastante molesto. Y aquí no lo van a tener que hacer así. Aquí simplemente coloca su nombre. Vamos a poner, por ejemplo, Silent Hill. Y nos vamos a dar cuenta que listo, me está arrojando todos los fondos que hay actualmente para ese juego o para ese título que estamos colocando. Es muy, pero muy importante. Por ejemplo, podemos poner Dragon Ball Super y nos vamos a dar cuenta que me aparecen aquí bastantes fondos de Dragon Ball que puedo seleccionar para yo mismo irlos editando. Eso es lo que está genial. Por ejemplo, vamos a elegir este de Dragon Ball Super de Goku Black Rose y vamos a darnos cuenta que listo, ya se cambió el fondo, ya estamos listos para utilizarlo y simplemente tienen que colocar títulos que para ustedes sean interesantes.
Eso así de sencillo. Por ejemplo, vamos a darle doble clic. Este está en 4K. Aquí te dice si es animado, si está en 4K. Te dice los efectos, las posiciones, todo lo que tiene. Y vean, aquí ya está este fondo que la verdad está genial. Se lo recomiendo a todos ustedes porque con un solo clic pueden tener infinidad de fondos animados en su computadora y poder hacer que luzca de la manera que ustedes tanto esperan. Yo sé que a todos los gamers no solamente les gusta que su computadora se vea bien por fuera, también les gusta que un escritorio se vea genial. Y aquí vamos a darle en instalados y nos podemos dar cuenta que todos esos fondos que ustedes han obtenido van a aparecer aquí. Ya es tan sencillo como darle un clic a alguno de ellos y ya lo pueden tener. Por ejemplo, aquí tengo el de The Witcher, le doy doble clic y vemos, ya está previamente instalado y así podemos estarlos cambiando diariamente. Incluso podemos hacer una lluvia de cambios de fondo, ¿no? Eso es muy pero muy importante y les recomiendo al 100% que hagan estos cambios, ¿no? Porque de esta manera ustedes van a poder estar cambiando sus fondos rápidamente con un solo clic. También está genial que sea tan rápido el programa. El programa, les digo, tiene opciones para optimizarse y para hacer que sea silencioso. Por ejemplo, al abrir un programa, simplemente se pone en modo optimizado, se detiene el fondo y puedes jugar cualquier juego sin ningún problema de rendimiento. Eso es totalmente genial. Y aquí los podemos ver todos los que tenemos. Sí, vean. Y las modificaciones que se le pueden hacer a cada uno. Aquí van a aparecer en la parte derecha lo que le podemos hacer o lo que no podemos hacer. Y ustedes pueden buscar ahí bastantes fondos. Vean, es tan sencillo Workshop. Vamos a buscar ahora de The Witcher. Y también lo más importante es que la querida comunidad gamer día a día está subiendo contenido nuevo referente a este tipo de fondos, ¿no? Por ejemplo, este no lo tengo, ahí está 1080. Vamos a suscribirnos al querido gamer que hizo este fondo y vamos a ver qué tal se ve. Si el video les está gustando, no olviden reventarlo a poderosos like gamers porque este video se los traigo con mucho, mucho cariño. Y aquí vemos ya el fondo listo y pueden disfrutar de él. Entonces espero y que este video les haya sido de utilidad y todos aquellos gamers que han tenido dudas día con día de cómo puedo obtener este tipo de fondos con movimiento, sepan que se puede hacer de una manera totalmente tranquila y oficial con Wallpaper Engine. Y que es bastante sencillo estarlos modificando y jugando con ellos. No olviden por favor compartir este video para que la querida comunidad gamer siga creciendo día con día. Recuerden que ya somos casi 6.000 suscriptores en el canal. Somos 6.000 gamers que estamos uniéndonos para poder cada vez ser más poderosos. Sin más que decir, mis queridos gamers, no olviden suscribirse, dejarme su poderoso like gamer, compartir este video y los veo el próximo fin de semana. Hasta luego, mis queridos gamers. Ah, y se me olvidaba, feliz Navidad a todos.